What's up, everybody? Today is super cold. I'm not gonna lie to you. It feels super, super cold. We wake up super early today. Not that early, 6 a.m., you know. Feel pretty good, pretty amazing. We're gonna have a wonderful day today. Hey, today to have one wash, and then pretty much that's it. One wash, and then we're gonna probably wash the SUV. After that, we're gonna watch the truck company, and then we probably going to check. We're going to check if we can do more deliveries and see what can we do in the day, you know. But we are right here walking with Gucci already. It's the morning. Bienvenidos a otro video. Muy bonito día ahora. La verdad que está frío, bonito. Siente bien cuando el sol te pega. Te sientes bien, calidad. Ahí andamos aquí ya caminando con la Gucci. Temprano, nos levantamos ahora a las 6 de la mañana. Lo cual a veces es muy bien, se pudiera decir. Y se siente bien porque tiene más el día. La verdad que me gusta levantarme más temprano, pero por las casualidades, ahorita regreso otra vez a levantarme tarde. Entonces tengo que ir poco a poco otra vez enseñándole el cuerpo a levantarme temprano para no estar apagando la alarma, porque típicamente siempre eso es lo que pasa, que apagamos la alarma y no podemos seguir el día. Pero aquí andamos básicamente caminando a la Gucci temprano, viendo qué tal, qué podemos hacer. Hoy tenemos un lavado, creo, con un customer. De ahí voy a lavar las dos, la SUV eléctrica, y voy a lavar la otra, la del trabajo. La troca del trabajo, y así va a quedar perfecto. La Gucci vomitó ahorita que veníamos caminando. La verdad que no sé qué le pasó, pero ni modo. Gucci just threw up. Pretty crazy. I don't know what it happened right there. But she feel okay, because she's running now and she wanted to fight with dogs, so probably she don't feel bad. En la vida tenemos diferentes oportunidades, y hay muchas oportunidades que no aprovechamos ni las dejamos llevar, no las sabemos llevar ni las sabemos escoger. La verdad que todos los días tenemos una razón más para seguir adelante, ponernos a pensar acerca de qué va a ser nuestro futuro. Tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer todo perfecto, de seguir adelante, de pucharnos más y más todos los días, pero siempre elegimos lo peor, siempre elegimos lo malo, porque lo fácil siempre es lo más como bueno que pueden hacer la gente. Entonces todo depende si quieres seguir adelante o no. La verdad que es su decisión, pero lo mejor siempre es tomar las decisiones con las cosas que mejor te favorecen. Y siempre la forma es siempre hacer las cosas bien, siempre seguir adelante y elegirlas tú, porque si te dejas llevar por alguien más, nunca vas a ser feliz por tus decisiones, sino que vas a seguir lo que otras personas, tus familiares, te quieren dejar ser a ti. Recuerda, todos tenemos errores, y a veces es por las decisiones que tomamos. Every day, everybody have different opportunities, different ways to view and check stuff. The best thing to do is to choose whatever thing that make you happy, or whatever that is difficult, it will be the best, because the easy stuff is always, or I mean, it's always gonna take you to a place or a different way that you don't like. So what I will say is that the best thing to do is push forward, choose the best thing, and preferably be the best in what you do. Never listen to anybody else, just listen to yourself and keep going and appreciate
whatever you do, because that's the best way to keep going, you know. So this is the part super crazy, bro. Today we came late, and sometimes this happened early in the morning. But right now we are here outside of 24 Fitness, the gym I came when I go late all the time. Pretty much I don't want to enter, but I have to. So it is what it is. That's why you don't let yourself stop going to the gym, because this happened, and then you get lazy, and then you get the same mentality as before. So keep going. And I'm just going to tell you something. If you're happy for this, it's super crazy. So we are going to hit the gym right now. Legs, the worst day, but hey, it is what it is. Let's go. Esto pasa siempre. Ahorita estoy afuera del gimnasio. Aquí estoy como que no quiere entrar, como que quiere. Hey, no dejes de ir al gimnasio porque esto pasa. Yo solo dejé ir 3 días ya. Y ahorita me siento que no quiero entrar y así, pero tenemos que darle. Y a darle y vamos a seguir dando. Aquí estoy afuera del gym. Estoy pensando aquí. Oh, y a darle. That's it. We finished another day in the gym, bro. After 3 days of not coming, you feel that I like it, but at the same time, you feel the pain and the necessity, and at the same time, so much tiring. It's all good. Keep going out here right now. I don't know if I'm gonna go eat, or we're gonna start, you know, washing the cars. We'll see right now. Let's go. Bueno, acabamos otro día más gimnasio. Súper cansado, la verdad que después de no venir 3 días, te cansa como no tienes idea. Te da un dolor que ni siquiera puedo decirte. Pero aquí vamos dándole. Un día más, súper cansado. Ahí le voy a dejar los ejercicios que hice ahora. La verdad que matado. Well, this is the new one.
Nuevo generador. A ver, vamos a agregar todo esto y a empezarlo. No se puede usar el 85. A ver. And we are back. We are walking with Gucci now, which is a little bit crazy. As you can see, the crazy ass dog. Y aquí andamos caminando la Gucci por segunda vez en el día. La verdad que ha sido un día un poco caluroso, se le puede decir, si no nos equivocamos. Aquí andamos ahorita viendo qué hacemos, viendo qué no hacemos. We're right now walking Gucci. It's pretty hot, if you want to say that. I'm with sweatpants and I'm sweaty. But it is what it is, bro. Hey, this is everyday, daily vlogs. Hope everybody subscribe, give it a like, share it with someone. I really appreciate that. Aquí andamos ya. Estos son todos los días los vlogs diarios. No fallamos ningún día y aquí andamos dándole gracias a Dios por otro día más. Hey, si puedes darle like, si puedes publicarlo con alguien, puedes mandárselo a alguien, si puedes suscribirte, te lo agradecería mucho. Estamos dándole con todos y aquí andamos. Así que, hey, recuerda a darle, seguir dando, no te rindas. Todos los días es un nuevo día y hay que luchar lo más que puedas. Every day is a different day and you have to push all the way, every single time. Never give up and just keep going. Hey, 100 burpees, you already know what's up. Hey, are you doing it or no? Lo estaba haciendo o no? Hey, 100 burpees, lo hicimos. Hey, come on, bro. This is every day. It's todos los días. Vamos, démosle. Vamos a darle o qué. O te vas a seguir durmiendo. Te olvidaste de hacer tu burpees. Recuerda, desde enero hasta acá, toda la burpee, aunque sea 25 al día, no importa. Pero no falles. No falles. Don't fail. Just do 25 every single day. It doesn't matter you do 100. It doesn't matter you go to 50. It doesn't matter. I've been in every respect. Hey, every day, at least 25, you can do it. Come on, bro. Hey, if you want to see the progress, you can go to OnlyFans. Right there, I upload every single day. Hey, behind scenes and everything. Si quieres ver el progreso, tienes que ir a OnlyFans. Y ahí tenemos todo el progreso de cómo vamos. Hey, y todos los días detrás de cámara, hey, damos dándole. Hey yo, we are still working out here. Sorry, the light is pretty bad over here. Oh, there we go. Hey, we are here, you already know. Pretty much right now, just waiting to finish the day, which right now we have 30 minutes still of working and we have 18% already. So we probably need to go charge tomorrow morning. So yeah, pretty much that's it. Yeah. Good day today, thanks God, everything went good right now, and you know, just appreciating the day, gracias a Dios, todo el día no fue bien, y ahorita estamos aquí esperando a salir de trabajar, salimos como a las 9:30, entonces todo bien, así que aquí andamos dándole, viendo qué tal, y ya sabes, aquí andamos, gracias a Dios. Bueno, eso sí, ya tengo 18% de carga y 57 millas son las por 18%, así que se va bajando, así que tengo que ir a cargar mañana temprano. Everybody, I'm a finished vlogger here. Thank you guys for watching. See you guys tomorrow in the next video. Gracias a todos por vernos. Voy a cerrar aquí el video. Hey, nos vemos en el próximo video. Ahí estamos. A darle.